Preguntas que llegan a tu consultorio, Doc, así que iremos Esta es muy importante, Vero, porque también sirve pero para todos. Dice, doctor, quiero y necesito ir a ver a mi mamá. Si entro a su casa con barbijo y distancia, ¿hay peligro? Esta pregunta va para Cristina, la mamá de Pau. Va para Chocha, la abuela de nuestro amigo Nico. Bien. Va para los padres de Mauro. Sí, Nico, para los padres de Mauro. Va para todos. Para todos. Y les propongo esto, mira, propongo esto. Vos que estás en casa quiero que prestes mucha atención. A ver. Yo te propongo un mecanismo de reducción de riesgo y daños. Estamos a 5 meses de que comenzó esto. Bien. Y necesito que hagamos prácticas seguras. Entonces, yo le propongo a Paola o a Nicolás que si quieren ver a su familia... Sí. Copito. Copito está con vos hoy. Sí. Si quieren ver a su familia, a su padre, vos, la que me mandó el mensaje, que no voy a decir, no sé si algún día voy a decir los nombres, pero que... La respuesta es la siguiente. Yo te propongo, ¿con cuánta gente estás comúnmente vos? Claro. O sea, primero hacerte esa autopregunta. ¿Cuánta gente yo veo? ¿Con cuánta gente me vinculo, me conecto? Entonces yo te propongo, en los próximos 10 días, personalmente, bajes ¿no? al 10 al 15% de los contactos que vos tenés. Nosotros estamos al horno, Doc. Sí, en términos de circulación, de entrar al canal, estaríamos como vedados. Pero si yo te propongo que bajes la cantidad de contactos que vos tenés en los próximos días antes de ver a tu ser querido. Bien. ¿Por qué? Te propongo eso porque tenés menor probabilidad de contagio y que cumplas todas las normas necesarias como para vos poder verlo. O sea, una vez se evalúa esa situación que disminuye el vínculo personal con la gente a distancia, barbijo, digo, bueno, la voy a ver a mamá, a papá, a mi abuelo, lo que sea, ¿y cómo tengo que hacerlo? Bajo totalmente. ¿Y qué hago? Yo te voy a mostrar una campaña colombiana de la importancia que tiene el barbijo para ir a ver a tu mamá. Y entonces vos podés ir a verla. Pero bajá la cantidad de contactos. No tenés síntomas dentro de los próximos 7, 8 días. Te ves con la mitad de la cantidad de personas y ahí vas a tener mucha mayor probabilidad de no tener contagio y poder ir a verla y poder entrar a la casa. Estamos a 5 meses en que empezó la cuarentena, porque todavía estamos. 5 meses. Entonces yo te digo, vamos, reducción de riesgo y daños. Siempre acordate que yo pongo esto. Él está caminando, tiene circulación comunitaria. Tiene el 60% de los contagios es por circulación comunitaria. Por eso te pido que te veas con menos gente en este tiempo, para disminuir el riesgo. Y por último, fíjate, sacale foto a esta placa. Esta placa depende en qué provincia estés. Si estás en las de abajo, todo verde... No hay ningún problema, digamos. Tenés mucho menos riesgo. Si vos vivís en San Juan, Catamarca, Formosa, Misiones, San Luis, tenés riesgo. Si estás por el lado colorado, rojo, la parte de arriba... Casi la mitad del país. Casi la mitad del país, tenés que tener esto que te digo. 8 días sin ver a nadie o ver la menor cantidad de gente. Y después, usar este barbijo por esto que te voy a mostrar ahora. Vamos a verlo. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. Qué bueno. O sea, excelente, clarísimo. ¿Querés ir a ver a tu mamá? ¿Querés ir a tu abuela Chocha a ver a tu abuela? ¿Querés ir a ver a Cristina? Usar bien el tapabocas y con el que estés frente tuyo, que también luce bien y que te lave las manos. Y a distancia, ¿no? Obviamente. Sí. ¿No recomendás ahí sumar? Yo las veces que tengo que llevarle o retirar una receta o llevarle una receta que voy solamente hasta la puerta, ella queda a 3 metros, digamos. ¿No recomendás, además de tapabocas, la visera? No sé cómo se llama. Exactamente. Tapabocas, visera. No hace falta que te pongas guantes, que te laves las manos, que lleve alcohol en gel. Pero puedes entrar. Que esté ventilado el ambiente. ¿Perdón? Ventilado el ambiente. Yo no entro porque circulo en un ámbito laboral de mucho contacto. Pero digo, incluso en el encuentro ese que lo tengo a 3 metros para entregarle una documentación o que ella me dé algo, lo hago con ese mecanismo. Está muy bien. Pero vos, si yo le puedo dar un abrazo... No, yo no puedo. Vos no podés, pero si yo cumplís con lo que yo te estoy contando, que decís, bueno, 5 meses, responsabilidad...
disminuimos los riesgos, cumplimos prácticas seguras, que es lo que acabo de contar, eso se puede, podemos hacerlo. Tenemos que empezar a hacerlo. Claro. Porque yo no quiero que tu mamá tenga angustia, tenga depresión y le haga peor que lo que pasa ahora. O sea, entonces, puedo ingresar a su casa, a su departamento, pero, sigo a distancia. Esto que pongo acá, Vero, es lo que yo quiero, que voy a empezar a insistir con esto, que es reducción de riesgos y daños. Esto se hace, en medicina lo hacemos. Sí, sí. Y práctica segura. Si vos vas a ver a tu abuela, Nico. Si bien, bueno, la tiene lejos, no, y tiene el problema de la restricción, claro, de movilizarse hasta Ascensión. Pero vos, ¿no? ¿Podés pedir un permiso para ir? Sí, porque vas a ver a tu abuela, porque hace 7 meses que no la ves y estás sola, y cumplís de no ver a nadie en los 7 días. Ojo, esto me pueden decir que es polémico, me pueden decir, pero la epidemiología me dice esto. Y me dice que después de 5 meses, yo te tengo que dar a vos una reducción de riesgos y daños y una práctica segura para que puedas ver a alguien. ¿Cómo sería el encuentro? Si estás libre, no tuviste síntomas durante 10 días, viste a muy poca gente y estás libre de enfermedad, puedes entrar a la casa. ¿Pero cómo sería el encuentro? ¿Barbijo? ¿Querés abrazar? Ah, el encuentro tiene cubierto con todo. ¿Pero 15 minutos, no más? Con barbijo. Pero si vas a decir, bueno, vas a compartir un té, un café, a distancia, lo puedes hacer perfectamente. Digamos, puedo llevarme yo mi mate, estoy a distancia, tomo mi matecito a 2 metros. Exactamente. Esto, ¿no?, puede ser polémico. Y puedo estar conversando, y, o sea, no estoy toqueteando las cosas ni tosiendo encima de nada, básicamente. No hay, yo creo, mira, y esto lo veo, vengo y lo digo después de 5 meses, sí, cinco meses, 150 días, que el cual las secuelas que vamos a tener son mayores. A veces de lo que puede pasar con el COVID. De hecho, entonces, está bien que lo digas, porque doctor, esto está ocurriendo y ocurre sin los recaudos que exacto, debe o sea, claro. Porque también es otro universo paralelo. Negar la realidad, no. Digo, entonces, existe, está no pasando, puede, entonces ya que lo hacemos, hacerlo bien. Lo que somos esenciales, no solamente en nuestro trabajo, pero en general, podría ser precedido de una semanita de vacaciones. Exacto. Me queda una semana de vacaciones. Me tomo las vacaciones, no contactas y visito con a mis viejos, por ejemplo. Bajás tu riesgo totalmente si no ves a nadie, te quedas en tu casa. No va a entrar, como lo dije el primer día, no entra por la ventana, no entra caminando. Bueno, es lo que hacemos acá, ¿no? Con todos los compañeros y compañeras. Claro. Por ejemplo, ayer salgo a caminar por Pedro Goyena. Me paro en un bar que es una cadena de... Me tomo un café. Le digo a Grace, le digo, ponete allá y yo me pongo acá. Claro. Entonces ahí me encontré con Paniza. Con Guillermo, Guillermo Paniza, me encuentro en el bar, ¿no? Y le digo, bueno, Guillermo, ¿viste? Vamos a una distancia, porque eso es es lo que pasa. Después paso por una cervecería, vi un montón de chicos. Me vieron, me ven y me dicen, bueno, ¿ves que tenemos un vaso cada uno? Sí, ponete a distancia y quédate tomando la cerveza, porque pasa, no lo puedo evitar. Entonces yo tengo que dar esto. ¿Qué riesgo, qué práctica segura tenés para hacerlo? O sea, respetar la distancia, utilizar barbijo es la clave, y bien puesto, y ¿no? Bien puesto. Se ve mucho la nariz afuera, ¿no? Mucho. Al Pepe, digamos. Lo que acabo de ver. Doctor, pero tengo una duda. Sí, Nico. Tengo una duda, porque en este caso yo no tengo previsto, pero lo quiero plantear acá al aire porque creo que soy el único del interior que tiene a la familia lejos y que representa mucha gente que vive acá en Buenos Aires y que tiene a familiares en cualquier punto de la Argentina. Sí. Yo no tengo previsto viajar a Ascensión porque probablemente los próximos días volvamos al piso, lo que sea, por compromisos laborales no voy a viajar a mi casa. Pero a lo mejor hay gente que quiere viajar. En el caso de que yo viajara a Ascensión, tengo que viajar, por más que sé que no tengo o soy asintomático, que no tengo el virus encima. Una vez que llego allá, no tengo que cumplir un determinado periodo de aislamiento sin tener contacto con mi abuela o con ningún familiar. Mirá, para que después de que pasen 14 días la pueda ver. No sé qué dice el intendente donde vive tu abuela, pero hay lugares que tienen que cumplir ese requisito. O te hisopan. Claro, en Santa Fe te hisopan. Mar del Plata. Tenés que ir hisopado, Mar del Plata también. Vos vivís en Vicente López y tenés a tu madre en Saavedra. O vivís en, por ejemplo, en Tartagal, que se cerró ahora. En lugares que son los rojos, que... se me cerró esto. Son fase 1, ¿no? Exactamente. Los que están en fase 1... Es más difícil. Busca tranca. Pero el ejemplo que diste, el último, es claro. Digo, vivís en capital y tenés a tu mamá viviendo en provincia. Sí. Bueno, ¿no? Tenés que tener sus riesgos y tenés que minimizarlos, minimizar el riesgo. Si vos ves en la parte roja, si vos estás en Santa Fe, Salta, en Salta que está complicada, Neuquén, Mendoza, La Rioja, es más difícil, pero hacés estos requisitos. Te pido, quédate 10 días sin ver a muy poca gente. A los esenciales.
No tenés sintomatología, no tenés tos, no tenés pérdida de olfato, no tenés nada. Bueno, yo prefiero que lo vayas a ver a tu mamá. Y te lo digo realmente, y te lo digo como médico. Digamos. Sobre todo, Doc, porque la perspectiva es la vacuna va a estar el año que viene, supuestamente. Entonces, ahora es el momento de presentar, y si está, y si se aprueba en Oxford, falta mucho tiempo. Entonces, tiene que haber un protocolo de acá para adelante, porque vamos a estar, si no, otros 6 meses igual. Yo me voy a